Los Ecletus son una especie de loro, de Psittacida, y tiene una peculiaridad muy importante. De hecho, es la más importante de ellas. Es la única especie en la que el macho es diferente que la hembra. Pero no un poco diferente, sino totalmente diferente. No ha sido hasta hace recientemente que se les ha asociado dentro de la misma especie, porque antes se pensaba que macho era de una especie y la hembra de otra por los diferentes que son. El macho, como estáis viendo, tiene color verde, muy llamativo, un verde intenso, que además su plumaje parece incluso pelaje, parece terciopelo, y la hembra es morada y rojiza. La hembra tiene los colores del Barça. El macho viene a medir más o menos unos 35 centímetros y pesar los más grandes hasta 400 gramos. Hay varias variedades de Ecletus. En particular, todos los más comunes en cautividad son los Ecletus roratus, es la subespecie más común en cautividad. Los Ecletus tienen muy buen carácter y además el macho tiene muchas mejores capacidades para el habla que las hembras. Pero sí que es verdad que a diferencia de otras especies, vemos muy frecuentemente que cuando son jóvenes tienen un comportamiento más asustadizo que cuando son adultos. Es un animal muy tranquilo que permanece o puede permanecer bastante tiempo en un palo relajado y, como os digo, es fundamentalmente el macho el que mejor imita las voces de las personas. Sí que es importante prevenir la obesidad en los Ecletus. Es necesario que no se les recorte el vuelo, que los animales puedan volar, puedan ejercitar y darles mucha fruta y mucha verdura. Toman más fruta y más verdura que otros loros. Es más, también se les puede alimentar en parte con el néctar que hay para Lori, porque son animales muy frugívoros.